Soy nervioso, extraordinariamente nervioso. Lo he sido siempre. ¿Pero por qué dicen que estoy loco? La enfermedad ha afinado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. De todos ellos, el más fino es el oído. Cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Observen con qué serenidad, con qué calma voy a contarles esta historia. Es imposible definir cómo penetró la idea en mi cerebro. Sin embargo, una vez adentrada allí, me acosó día y noche. Realmente no había motivo alguno para ello. El viejo nunca me hizo daño, y yo lo quería. Y su plata no me despertaba la menor codicia. Era su ojo. Sí, eso era. Uno de sus ojos se parecía a los del buitre. Era de un color azul, pálido y nublado por una catarata. Cada vez que ese ojo se detenía sobre mí, se me congelaba la sangre.
Y así, poco a poco, se fue apoderando de mi espíritu la obsesión de matar al anciano y librarme para siempre de aquella mirada. Ahora viene lo más difícil de explicar. Me creen loco, pero no pensarían así si me hubieran visto. Si hubiesen podido observar con qué sabiduría, con qué precaución y cautela procedí, con qué disimulo puse manos a la obra. Jamás me comporté tan amable con él como durante la semana que precedió al asesinato. Cada noche, cerca de las 12, descorría el pestillo de su puerta. La abría muy suavemente. Cuando la tenía lo suficientemente abierta para asomar la cabeza, metía una linterna bien cerrada para que no se filtrara ninguna claridad. Luego, introducía la cabeza. Se desenreía viendo el esmero con que lo hacía, para no turbar el sueño del viejo. No exagero al afirmar que me tardaba una hora en realizar esta maniobra y contemplar al anciano acostado en su cama. ¿Podría ser tan prudente un loco? Enseguida, una vez que mi cabeza se hallaba dentro de la habitación, abría silenciosamente la linterna. ¿Con qué cuidado? ¿Con qué sumo cuidado? Me abría solamente lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz se clavara en el ojo del buitre. Hice esto durante 7 noches interminables a la misma hora y siempre encontré el ojo cerrado. Así se fue volviendo imposible concretar mi propósito, porque no era el viejo que me molestaba, sino aquel maldito ojo. Cuando amanecía, todas las mañanas, entraba osadamente en su cuarto y le conversaba valerosamente con una voz muy cordial, preguntándole cómo durmió. ¿Cómo dormiste? Comprenderán que tendría que haber sido un hombre demasiado perspicaz para sospechar que todas las noches yo le espiaba durante su sueño. Finalmente, en la octava noche, abrí la puerta con mayor sigilo que antes. La aguja de un reloj se movía más a prisa que mi mano. Jamás como en ese minuto pude apreciar tan bien la magnitud de mi astucia. Pensar que estaba allí empujando
tan lentamente esa puerta y que él ni siquiera vislumbraba mis acciones ni mis pensamientos secretos. Ante esta idea se me escapó una leve risa. Y tal vez me escuchó. Porque se movió en su lecho como si fuera a despertar. Tal vez piensa que me retire de inmediato, ¿eh? Pues no, se equivocan. No fue así. Su alcoba se hallaba profundamente oscura. Y las ventanas estaban herméticamente cerradas por miedo a los ladrones. Y las espesas tinieblas envolvían toda la estancia. Absolutamente seguro de que el anciano no podía ver nada, me aventuraba a abrir la linterna.